Hoy hablamos del fenómeno de Ham, el zumbido que se escuchó aquí en la Bahía de Cádiz y en distintos puntos de la provincia en la madrugada del 7 de enero. Viva Cádiz nos lo contaba en portada hace unas semanas y hoy vuelve a la portada del periódico gratuito de Publicaciones del Sur el testimonio de Andrés González, un carpintero gaditano que también escuchó ese inquietante ruido en mitad de la noche. Kiko Martínez ha estado con él y atentos porque desde que saltó la noticia en Viva Cádiz, el número de testigos que aseguran haber escuchado ese sonido en mitad de la noche se ha multiplicado. Andrés González, el testigo de Ham, nos recibe en su domicilio para explicarnos en primera persona y in situ cómo se produjo el fenómeno, la percepción de dicho fenómeno. Vamos a verlo. De entre los testigos que aseguran haber sentido el fenómeno de Ham, sobre los que tienen mascotas, aseguran que estuvieron muy, muy nerviosas, sobresaltadas durante y antes del fenómeno. Hay quienes me han comentado que se subieron a la cama y les despertaron. Entonces, a partir de ahí empezaron ellos a escuchar el sonido. Tú tienes una cobaya, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo se llama la cobaya? Sí, la cobaya se llama Maya. ¿Y quién le notaste? Normalmente, yo cada vez que paso por el lado de ella, este bicho lo que quiere es comer. Comida, comida, comida. Se pone a gruñir a pedir comida. Pero una de las veces que me levanté, que me dio una vuelta mientras que estaba grabando los sonidos, realmente no le eché cuenta, ¿no? Pero no hizo esa petición de comida, digamos. Uh-huh. Y lo noté que estaba un poco como parada, como inquieta. Sí. No le eché cuenta, yo seguí con la historia, estaba escuchando el sonido, grabando y demás. Y yo luego al día siguiente por la mañana, sí recordando, intentando un poquito buscarle una explicación al sonido, sí recordaba que durante el día había estado nerviosa, correteando por las aulas, uh-huh, subiendo, saltando, haciendo unos ruidos que no eran los habituales de ella. Lo del tema de la comida, durante el día también un par de veces, yo es acercarle algo y del tirón lo coge. Uh-huh. Incluso de acercarle algo y de quedar servicio así quieto. Con razón, que tienen el oído mucho más desarrollado que nosotros. Claro, sería, claro, que lo escucha, o bien era que escuchaba el sonido, notaría eso y lo, como no es, digamos, un ruido que fuera habitual. Es que se repite, todos, se quedó, aquellos, claro. todos aquellos que tienen mascotas lo uh-huh. han comentado. Sí, no, de hecho, lo del tema este del el amigo este de los perros, uh-huh, vive justo aquí detrás. Aquí detrás, justo. Y le pasó eso, cuando él estaba acostado, digamos, lo que él comenta, que cuando se empezó a escuchar este sonido, lo primero que notó fue que los perros se subieron arriba y se pusieron con él como muy currucado, como muy en plan cariñoso. Y ya empezó a relacionar él también el tema de cómo estaba la situación de los perros con el tema de sonido y demás. Ajá. También, Andrés, desde que sucedió el fenómeno, subió a su perfil de Facebook una llamada a ver si había más testigos que... Bueno, subiste el sonido, porque hiciste las varias pistas, las empalmaste en una sola... ¿Y luego has contactado con cuánta gente que se Pues entiende? Directamente, digamos, los primeros días con unos 25, más o menos, entre los dos primeros días. Ajá, entre fue el 7, sí, entre el 8 y el 9. Ajá. Y entonces, ahora, en total, unas 110, 120 personas. No, algunos no son contacto directo, sino a través de otros perfiles de otra gente que lo ha comentado. Ajá. Ha sido poner algo en ese sitio y comentarlo, pero... Sí, otro centenar que también he contactado, sí, claro, yo. Claro que y me consta que a través de esos mismos contactos, uh-huh, gente que conocen ellos, que no están, digamos, que no me han llegado a mí directamente, también lo tienen, digamos, tienen más gente registrada. Ajá. ¿El contacto que percibió el fenómeno más lejano, dónde lo tienes ubicado? Pues fue en el faro de Trafalgar, por la zona de Zahora, Zahora, ¿no? ¿Sí? De Zahora. De hecho, nos comentó que él, cuando empezaron a escuchar el ruido más temprano que en Cádiz, uh-huh, sobre las 9:30 de la noche, 10, él salió de su casa y se acercó a la del vecino, allí son como campitos, digamos, uh-huh, y el vecino también lo estaba escuchando. Lo comentaron, se extrañaron, tampoco le dieron mucha importancia. Pensaron que podía ser la sirena del faro de Trafalgar, uh-huh, pero es diferente, no tenía... Claro. El sonido de la sirena es un pito, digamos, una alarma, no era la cadencia esta que tenía el sonido. Uh-huh. Y él incluso me comentó que llegó a pensar que podía ser o bien que se estuviese produciendo como una especie de maremoto o cualquier historia, o que cualquier barco grande se hubiese quedado allí en Trafalgar encallado con el tema del temporal casi y demás. Uh-huh.
De hecho, no sé si me comentó que se planteó hasta coger la bicicleta y irse a la playa. Pero claro, digo, quedó, tampoco vamos a quedarnos por aquí que no, no quizás no sepa tanto. Quería comentarte, Isidro, también un detalle del sonido que también había percibido más gente, que el resto de sonidos habituales de la noche se quedaron como en segundo plano. De hecho, el camión que va limpiando las calles pasó por aquí dos veces por la esquina, que aquí se escucha, yo te digo, como si estuviese aquí dentro de la habitación, se escuchaba como si estuviese por la parte de la catedral, de la calle Pelota, por allí, se escuchaba lejos, incluso el tema del bardeo. El baldeo. Y eso también es una sensación que ha percibido la gente. Más gente, sí. Y yo aquí en concreto, cuando empezó el sonido, que un momento que sí me preocupó un poquillo, cuando más fuerte se escuchaba, yo notaba como si el sonido viniese desde arriba de la calle, digamos, ¿no? Y notaba incluso como una ligera presión, notaba una especie de vibración. Y eso también, de los testigos, digamos, que me han contactado, alguno también Eso, unos ha sí, querido otros no, sentir lo porque mismo. es lo de la No ha presión sido, claro. no es unánime, pero sí hay A mí es algunos, que ¿eh? mucha gente, al no reconocer el ruido, a muchos le pasó como a mí. Intentaron buscarle una explicación lógica. Que no la hay. Pero claro, por mucho que de Bulle, como estaba hablando, el todo indicaba que era el sonido este a Deham. Empezamos a Exacto. ver las grabaciones y demás, y era exactamente lo mismo. Pero mucha gente, lo que sí, la sensación que tuvieron fue de miedo. De Sí. hecho, hubo gente que incluso se puso a tocar la ventana, notó la vibración, se acostaron del tirón. Gente, lo típico, me metí en la cama, me tapé la cabeza, no quise escucharme en la tarde siguiente. ¿Qué le dirías tú a los escépticos, a los que dicen esto se lo está inventando o que es mentira directamente? Simplemente, pues, que lo investiguen un poquillo. Nada más que meterte en internet, poner Deham y Hombre, le van a gracias salir. a Dios he tenido la suerte, la fortuna de poder haberlo grabado a tiempo. Hay Claro. otra grabación más de otro testigo, muy buena. Con esas dos, por lo menos el beneficio de la duda tiene que estar, ¿no? Claro, yo el tema del sonido es que lo conocía y de hecho en el momento ese lo relacioné. Cuando lo escuché las dos primeras veces, lo comparé con una grabación que busqué en el móvil, me sonó que era lo mismo y ya por eso seguí grabándolo. Claro, es que sería Claro. demasiada gente mintiendo a la vez en Claro, y yo el estuve, mismo sí, sitio que es Cádiz, en tan el mismo pequeño sitio. como es Cádiz, Yo ¿no? el hecho de ponerlo directamente en lo que es el Facebook y demás, la red social, fue por eso, porque digo que yo, a ver si va a ser cosa mía o hay alguien más por aquí que lo esté escuchando también. Por lo mismo, intentando buscar un Sí, porque es motivo que por descartar posibilidades, ¿no? tú diste el paso adelante, tú hablaste conmigo y Claro. tal. Corría el riesgo que la gente de este tío está fatal, está muy loco. Sí, claro, que es lo que tienen estos temas. Pero gracias a dar tú el paso adelante, te ha seguido mucha gente, han contactado conmigo y contigo y Claro. hay un montón de Sí, una testigos. cosa que ha ocurrido, yo pensaba que aquí en Cádiz la gente se le iba a tomar un poquito más a chufleo, más a cachondeo. Había comentarios de muchos tipos. Pero han pasado dos cosas, gente que lo conocía y. O sea, gente que no lo conocía y se han preocupado un poquito por investigar temas. Lo que te comentaba, por Sí. internet han puesto Deham y demás, han empezado información. También han empezado, digamos, ese día el temporal que hubo de viento y demás. Con lo poquito que han leído, pues lo han estado relacionando. Y se han preocupado, digamos, Exacto. todavía un poco más por saber más del tema. Sí, pues Y los ya no coge de que. nueva, ya la gente sabe por lo menos que el Claro, fenómeno sabemos este. más o menos cómo ha sido. Y la gente que lo conocía, digamos que ha servido, digamos, como ampliarle un poco más el conocimiento que tiene. Y De hecho, fue. tú seguirás investigando, pues ya te ha apasionado el tema. Yo por mi cuenta sí seguiré recogiendo algunas cosillas, pero ya a título personal. Algunas cositas que lea o si alguna vez vuelve a salir esto en la prensa, en las Eso noticias, ya estamos en cualquier contacto cosa. Ahí también, está. claro. Venga, Claro. Andrés, Pues nada, encantado. muchas gracias otra vez. Venga.
Hasta luego. Tras ese testimonio, Kiko, solo faltó que entrevistaras a la cobaya de la casa. Sí, es que tiene especial importancia que todos aquellos testigos que tenían animales domésticos, mascotas, perro y gato básicamente, aunque nuestro principal testigo tiene una cobaya, estaban muy sobresaltados el día de autos, ¿no? Antes y durante cuando se produjo el fenómeno de Ham, ¿no? Y es muy significativo. De hecho, tengo otro testigo que logré hablar con él y me dijo que su perro y su gato se metieron en la cama con él. O sea, que tenían miedo de lo que estaba sucediendo. De lo que está sucediendo. Explicaciones para ello, en principio, explicaciones contundentes y, bueno, y de alguna manera científica que pudieran aclarar ese ruido, en principio no tenemos ninguna. No, científicas no. No hay nada empírico que demuestre a ciencia cierta que esto se lo produjo tal, porque además perdería el encanto. Lo inexplicable de su origen es lo que es llamativo y lo que te hace ver o leer en nuestro periódico o ver nuestra televisión este fenómeno, ¿no? No hay nada, hay muchas teorías. Dicen que si el escudo antimisiles, que si las placas tectónicas, el roce de tal. Lo que sí se parece mucho, yo que lo he escuchado ya varias veces, es el chirrido metálico, una grúa de construcción, porque tiene varias fases y lo que sí parece un diálogo entre una pregunta y una respuesta, pero siempre con un chirrido metálico, un zumbido y monótono. Y siempre con ese halo, ¿no?, de misterio y de una explicación que no se puede dar de momento. Además, de hecho, se han multiplicado los testigos que aseguran haber oído ese ruido, y también la gente un poco escéptica, ¿no?, que dicen, bueno, vamos a tranquilizarnos un poco. Son esas explicaciones de las que hablaba, ¿no?, que si las placas tectónicas, que si sonidos del mar. He tenido trabajadores pues ya juntamos entre Andrés González, el testigo primero que me dio su grabación, y yo, a través de mi periódico, que nos ha ido llegando testimonio, más de 100 testigos de esto. Algunos dicen que estábamos haciendo una maniobra en el muelle y el barco tal hizo tal, pero eso es uno, pero maniobras en el muelle y todos los días y no se produce este fenómeno, y que la gente lo grabe con su móvil y le sobresalte que las mascotas estén nerviosas. Hay teorías, eso es una explicación, digamos, evidente y científica, que el buque tal hizo tal. No, yo me inclino más a pensar que es algo de eso. Mientras que sea inexplicable, seguiremos hablando de AM. Si no, se le llamaría el ruido del atardecer cayendo sobre Cádiz. Y ya no tendría tanto encanto, como decía. Sin duda, ya ves. De hecho, bueno, en las redes sociales, a través de esa noticia que se publicó en Viva Cádiz hace unas semanas con el testimonio de Andrés, ha corrido como la pólvora. Sí, es que verás. Muchos comentarios. Bueno, es tanto. Es que se pusieron en contacto conmigo el equipo de Iker Jiménez de Cuarto Milenio y de Milenio 3, el programa de radio, y estuvieron aquí en Cádiz y colaborando, yo colaborando con ellos y ellos conmigo, ¿no? Porque también me aclararon muchos puntos. El sábado pasado salió en su programa un corte. Tratando un corte de 20 minutos o algo así, el fenómeno de Ham en Cádiz. Tras ello, en las redes sociales corrió como la pólvora el fenómeno, y de Ham se situó en el trending topic de Twitter, o sea, en el top, en el paraíso del Twitter, ¿no?, de las tendencias que la gente estaba hablando. Este domingo se va a tratar en Cuarto Milenio. Imagínate lo que la revolución que va a ser, ¿no? Kiko, decías el fenómeno en Cádiz, porque entiendo que es un fenómeno que se ha escuchado en otras partes del mundo también. Sí, sobre todo en Ucrania, en Rusia, en Canadá, en Brasil, ha habido testimonio y alguna prueba tangible, como una grabación y tal. Que se haya producido en España y con tantos testigos y con grabaciones la primera vez, por eso hemos llamado la atención en ese sentido. Algo extraño y algo excepcional tiene que tener, porque si no, no se hubiera desplazado estos profesionales que se dedican a lo inexplicable, a lo esotérico, a lo arcano, y si han venido aquí será por algo, ¿no? Claro que sí. Pues Kiko, estaremos pendientes de las informaciones nuevas que nos vayas trayendo a través del Viva Cádiz, también de las pantallas de Onda Luz Televisión, y bueno, que sigas trayendo más temitas de estos que corren como la pólvora a través, sí, de internet, y sobre todo que llama mucho la atención de los telespectadores. Claro, todo lo que sea atractivo te lo traigo a ti. Todo para aquí, para Onda Luz Cádiz. Claro. Muchísimas gracias, Kiko. A ti.